entonces venimos navegando por el canal de Beagle, tenemos la ladera de Exposición Polar o Exposición Sur del Cerro Recalada, que tiene un bosque primario con estos árboles bandera, ¿no es cierto?, que le dan una característica como peinado al bosque, y es un bosque que no ha tenido una historia de hacienda, que no ha tenido paso animal, y es lo que se llama un bosque primario. Es decir, Chile, al recibir a los visitantes, los recibe con lo que se llama un bosque antiguo, un bosque primario, subpolar, único. Y es esta la entrada a la Gran Bahía Yendegaya, que empezamos a ver ahora los montes que van a dar origen al glaciar Estopani al final, y que planteamos, ¿no es cierto?, que sea una figura que se proteja como tal, como un telón de entrada para hacer el desarrollo de una villa modelo detrás, es decir, al norte de este monte. La bahía Yendegaya es una bahía que uno podría decir pedagógica, icónica, en el sentido que es el límite entre lo que es la cordillera Darwin hacia el oeste y hacia acá la cordillera Alvear. Es el límite entre lo que es una zona más bien prístina, que desde aquí hacia el oeste no ha tenido intervención, y desde aquí hacia el oeste empiezan a aumentar las lluvias, tal que está el bosque de Coigüe Magallanes. Y en cambio acá tenemos una zona ecotonal donde tenemos el Coigüe Magallanes junto con la Lenga, es decir, comienza a cambiar el paisaje. Esto es lo que se llama un ecotono, el encuentro de dos tipos de ecosistemas, una belleza paisajística única con una zona de biodiversidad muy interesante y un punto fundamental para la proyección del turismo y del desarrollo en la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, puesto que viene la ruta Yendegaya-Vicuña y Caleta 2 de Mayo, que vamos a visitar próximamente, está como punto de conexión futura con Ushuaia. El desafío actual que nosotros estamos trabajando con la provincia antártica, con la Municipalidad de Cabo de Hornos, es una propuesta que haga Caleta 2 de Mayo una villa modelo de turismo sostenible como punto de llegada y punto de salida hacia visitar Puerto Williams, Puerto Navarino, Canasaca, Isla Joste y la ruta de los glaciares.
subir, pero podemos llevar en el bolsillo. Mmm, qué rico, mira. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien. Bienvenido a bordo. Por favor, espere en su casa. ¿Ah? Buenos días, amigo Melo. Bienvenido. Vamos a iniciar la expedición al Cerro Recalada con la gente de la universidad, del Instituto de Humora y Carabineros, como por primera vez, para unir esta alianza con las instituciones públicas que se está formando y consolidando con este viaje. Estamos, ¿no es cierto?, entonces navegando de este a oeste a la costa chilena del canal de Beagle. Pasamos lo que es el hito 26 y vamos a la primera bahía guarecida donde la Universidad de Magallanes está estableciendo estos sitios de estudio de largo plazo para ver el impacto del calentamiento global sobre la diversidad de algas. Bueno, aquí estamos, ¿no es cierto?, en Llendegaya. Llendegaya da al canal de Beagle en su extremo sur. Este es el canal de Beagle. Al frente tenemos la estancia Llendegaya, ¿no es cierto? Perdón, Canasaca, donde está la familia Martínez, con los montes Sampayo de la isla Hoste. Hoy amanecen nevados. Vemos a nuestra embarcación, la Oveja Negra, y es interesante que en esta playa, la primera chilena viniendo de este oeste, seguimos con la bandera natural subantártica. Este sí, los líquenes blancos, los líquenes amarillos, negros. La bandera subantártica natural es blanco, amarillo, negro. Y si nos acercamos, vamos viendo cómo crecen cada uno de estos líquenes con sus puntitos, los amarillos, ¿no es cierto?, con cada uno de sus puntitos, y los blancos también con negro, cada uno de estos reproductivos. Los blancos a veces tienen estas estructuras reproductivas que se ven ahí como pequeñas callampitas blancas, que son la reproducción de estos líquenes. Es decir, es una bandera muy fértil, una bandera que nos promete que podríamos aquí desde el sur tener algo vital. La parte que está poco intervenida es una parte que podría ser muy bonito, como existe el Cerro Ñelol en Temuco, como existe el Cerro La Cruz en Puerto Vara, el Cerro San Cristóbal en Santiago, es decir, un monumento natural detrás del cual habría el desarrollo de Caleta 2 de Mayo, y esto quedaría como una pantalla, algo muy bonito, un buffer verde hacia el canal de Lima. Finalmente, un hermoso coihue mostrando cómo la tierra interactúa con el mar.
Esto que ustedes ven aquí, estas hojitas del coigüe, van cayendo al mar y traen los nutrientes de la tierra hacia el mar. Por otro lado, el mar va lavando las algas, trayendo los nutrientes del mar a la tierra. Poéticamente podríamos decir, en la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, el mar y la tierra se besan, intercambiando los nutrientes en una dirección y en otra, con algas desde el mar, con hojitas de los coigües de Magallanes desde la tierra hacia el mar. Entramos entonces con una bandera subantártica y Yendegaya es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, que en el futuro tendrá la ruta Vicuña-Yendegaya y algunas otras conexiones que van a cambiar la dinámica, pero en la medida que conozcamos, que entendamos estos detalles, podremos hacer un turismo sustentable y un desarrollo sustentable para el bienestar social y el bienestar del conjunto de seres vivos con quienes cohabitamos en esta reserva. Entonces, dos cosas. Uno, tenemos la baliza, ¿no es cierto?, argentina, y en la montaña vemos el curso ahí de una hondonada donde está el hito 26 al cual nos vamos a acercar. Se alcanza a ver solo la puntita de madera roja, que luego desde arriba miraremos en más detalle. Esto es territorio chileno, comuna Cabo de Hornos, Yendegaya, y al lado argentino tenemos el Parque Nacional de La Patagonia. Aquí se ve, mira la hendidura en el tronco. Aquí el socavado es del típico del canto abajo, lo está cortando. Y aquí en este otro tronco se ve como queda al final, cortadito, y ahí cayó para la castorera que está abajo. Aquí tenemos coigües antiguos que están, ¿no es cierto?, con las piñatas, que se llama, que es cuando el digüeñe se inyecta en el tronco, igual que uno se clava una espina, la piel reacciona y se forma un callo. Así es como se forma, reacciona la madera y se forma la piñata en el coigüe. Y ustedes ven que es un bosque abierto, antiguo, que es ideal como para disfrutar con la familia. Podría ser en el futuro, ¿no es cierto?, esto que estamos proponiendo, que el Cerro Recalada sea un monumento natural, tal como existe el Cerro Bandera en Puerto Williams. Aquí en Caleta 2 de Mayo podría ser este sendero para un paseo dominical de la comunidad en la futura Caleta 2 de Mayo, que va a tener más gente, más servicios y más consolidadamente como punto de llegada de Chile al Canal de Vigo. Muy cool.
cómodo este sendero para llegar al Hito 26. Ojo, mira, ¿qué vemos acá? No lo sé. Vemos un pariente del coihue con una hoja que tiene un nervio central y dos venas, y venas laterales con dos lobitos en cada hoja. Esto es un indicador que ya estamos en Yendegaya. Yendegaya se distingue del Parque Nacional de Agostini en términos generales, en que Yendegaya tiene este bosque que se llama mixto. ¿Por qué se llama mixto? Porque tenemos árboles siempre verdes, como el maitén de Magallanes, como los canelos y sobre todo el coihue de Magallanes, junto a árboles que se llaman caducifolio. Folio es hoja, caduco, ¿no es cierto?, que pierde la hoja, o deciduo. Esta es la famosa lenga que pierde la hoja y en otoño se pone rojo. Esto se ve en Yendegaya, que tenemos el característico rojo de la lenga, amarillo de Ñirre, verde del coihue en otoño. A diferencia de todo lo que hicimos en la expedición anterior al Parque Nacional de Agostini, al brazo noroeste del Beagle, donde solo hay verde del coihue de Magallanes con el canelo. Aparece la primera lenga en esta expedición a Yendegaya. Bueno, hoy hemos cumplido otro hito importante en esta expedición a la Bahía Yendegaya, donde tenemos dos sectores que son muy relevantes. Uno es el incluido dentro del Parque Nacional Yendegaya y otro el sector al sureste del Parque Nacional, donde está Caleta 2 de Mayo y el Cerro Recalada. Específicamente estamos en el Hito 26. Estamos haciendo un estudio donde comparamos una parcela que se llama de regeneración o dinámica del matorral, ¿no es cierto?, por esta mata negra, los calafates, la leñadura, y vamos a ver qué pasa en la dinámica del tiempo. ¿Irá esta matorral evolucionar a bosque? ¿Se quedará como matorral? ¿Evolucionará a su humedal? Ese es el tipo de pregunta que estamos viendo. Y lo segundo, la idea es que esto sea un sendero de visitantes, tal como existe, ¿no es cierto?, habíamos dicho en el Cerro Bandera, que sea visitado por la comunidad, y ahí tenemos que monitorear que no entren las malezas, porque los visitantes traen en sus zapatos semilla, entonces vamos a tener que tener siempre un monitoreo y que no se nos llene de otras plantas. Estamos haciendo esta parcela en colaboración con Carabineros de Chile, la Universidad de Magallanes y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Luego haremos inmediatamente hacia el noroeste, adentro del bosque, una parcela de regeneración al interior del bosque. Pero con esto hacemos el hito más austral en Tierra del Fuego chilena, de una dinámica vegetacional en el contexto del cambio climático global. Hito 26, ¿no es cierto? Chile, y a solo 11 metros tenemos la parcela. Síganme para que la puedan visitar. Entonces el doctor Escueo ha puesto un tubo rojo en cada esquina. Hoy lo vemos con estos matorrales. Vamos a ver qué vamos a encontrar un año más, en febrero del 2020.